Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al casual episodio número 10. Ya 10 programas tremendo, o se ha pasado volando el tiempo y qué manera de celebrar el episodio número 10 con un invitado ultra especial. De las primeras personas que invito sin tener tanta relación, pero de, las, de una persona que en su rubro la admiro un montonazo. Así que tenemos mucho para contar. Eh, antes que nada, quiero agradecerle a Hero blatan por brindarnos este espacio y comentarles que no, solo son, no somos solamente este canal, somos una comunidad muy grande que tenemos muchísimo más eh, programas durante la semana. Así que los invito a que lo sigan en Twitch y en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, para que vean contenido de este stream en las redes. Eh, bueno, hoy un invitado increíble, cantante, artista, y quiero que él nos cuente sobre su, sobre su persona y demás. Eh, el invitado de hoy es Lautaro López. Por favor, que ingrese. ¿Cómo bueno, estás, amigo? rey? ¿Estás bueno, tranquilo, Nacho? ¿Todo bien, y vos? ¿Cómo va todo? ¿Todo tranquilo? ¿Dónde me siento? Acá? Ahí, acomodate. La. ¿Acomodate tranquilo como vos quieras? ¿Cómo va? Eh, de día, y vos, ¿cómo estás? ¿Te sirvo un poquitito de todo agua. Todo tranqui, por suerte. Tengo un poquitito de agua porque no te quedes seco. Muchas gracias. ¿Cómo está mi rey? Todo tranqui, por suerte. Tranquilo, la, lluvia. La, lluvia, la lluvia. Sí, la lluvia la está tío. tremenda. Nos cagó, Nos empezó cagó un, un poco, poco de, el, sí, sí. La, la, la puntualidad. Pero bueno, son cosas que pasan. Eh, sí. Qué lindo tener estas cálculo. Realmente, realmente eh, o sea, igual no te iba a estar grabando no todo el tiempo, ¿verdad? pero eh, tu música, la verdad que la escucho un montón y conozco mucha gente que la escucha. Y sí. tenerte como invitado y poder hacerte preguntas sobre tal, eh, me pone muy contento. Y que sea el, el invitado número 10. ¿Qué te hace el número 10? Tú? No, y para mí es un honor, boludo, ser el número 10. El 10 significa muchas cosas, boludo, El 10 es Messi, el 10 es sí. No, es el, no, veis, ah, es el, el, el es programa más pegado. Claro, anda a El más pegado. Nada, pero bueno. muchas gracias a vos, boludo, por invitarme. viene ahí. No, por favor. Eh, para la gente que no te conoce, que si no te conoce vive en una burbuja probablemente, pero hay mucha gente nueva. Así sí. que me gustaría que te presentes eh, quién es la, Autora López, la persona que está sentada acá. No, mi nombre es Lautaro la López, soy artista o música, ya hace un par de años. Eh, hace más o menos tres me vine a vivir a Argentina para dedicarme a, Fula a la música y eso. Eso es todo. Lo que es Lautaro la López, un músico. La López. hace tres sí. años en Argentina, no, o sea, no sí. sé. acá, no, no soy, o sea, soy de acá, pero viví toda mi vida en, en Paraguay. Y Mira. hace tres años me vine acá para, para meterle ahí a la música. Acá o o sea, vi, vi, ¿Viviste acá, naciste acá en Buenos Aires? Claro, nací en Buenos Aires. Nací y en... me fue allá al toque, y me ¿A Paraguay? Sí, sí, sí. sí ¿A sí. qué parte? A Asunción, que es como Buenos Aires, tipo de ser. A de la, capital. la capital, claro. Total. Y ¿cómo, cómo fue eso? O sea, ¿te, ¿te fuiste muy de chico? Me, me fui, sí, me fui cuando nací prácticamente, tipo, okay. no ni, ni, ni recuerdo, pero siempre solía venir cada tanto, tipo, para pasar la fiesta acá, porque toda mi familia estaba acá, Me fui solo okay. con mis viejos. Y, y nada, estuve ahí casi toda mi vida hasta que terminé el colegio, terminé el colegio y dije, listo, me voy. ¿Y te, ya, Entonces, ¿Se sabe por qué Paraguay? Eh, por el trabajo, de mi viejo, tipo, nos fuimos por laburo, que okay. le surgió un laburo ahí, acá estaba todo re complicado y nos fuimos allá. ¿Se fueron? Pues eso es lo que yo Contuno. sé, claro. ¿Cuánto tenés vos? tengo? Yo tengo 21. 21. Eh... Y en qué, es medio capaz que es medio salame la pregunta, pero ¿en qué momento cuando estaba allá, eh, supiste que no era tu país, digamos, que no era, que no claro. era argentino, ¿me entendés? Y no y era yo yo siempre, siempre me sentí medio, medio fuera de contexto, vamos a decirlo así. ¿Sí? Como que no, no me sentía aparte. Cuando venía acá y estaba con mis primos, ponerle familia y todo el flad, era como que me, me encantaba venir acá. Tipo, era el lugar que más amaba. El lugar. Y y nada ya cuando desde muy chiquito siempre dije tipo yo me voy a, ir a estudiar antes de, de, de saber que iba a hacer música siempre mi idea fue venir a estudiar acá a Argentina de terminar el colegio y venir a hacer la universidad acá y, y nada ya por 2017 que empecé a hacer música fue cuando dije listo o sea la música está surgiendo en Argentina es mi posibilidad de agarrar y decir voy a hacer esto claro porque es arpa, porque acá estaba surgiendo pero Paraguay el tema musical ¿o no, cómo no conocés es... la música vos siendo de Paraguay sabiendo que acá estaba toda la movida no, no, el, a, yo la música, desde que soy chiquito que me amo la música, al principio me a hacer medio electrónica cuando conocí el FL, okay. pero tipo no, 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 no hacía nada tan piola, digamos. Y de repente, cuando empecé a ver que acá, empezaban a ver más, siempre hacía covers, subía covers a YouTube, toda la, la, la cuestión. Y cuando empecé a ver que acá en Argentina estaba moviéndose todo un poco más, había salido el quinto, creo que Duco había sacado los primeros temas. Dije, listo, o sea, me voy cada tanto, me voy a Argentina, cuando voy, la próxima vez que vaya, busco un estudio y era un tema porque allá en Paraguay no conocía estudios no conocía nada no tenía yo tampoco para hacer música eh, entonces no sé me acuerdo que eso habrá sido marzo de 2017 y en diciembre de 2017 me vine acá para las para para, para pasar navidad con mi familia y, y nada con, eh, empecé a buscar estudios por internet vi a uno que se llamaba Film Records que, que el productor es Fede Iván, que hasta hoy sigo trabajando con él y sí. desde ahí caí a grabar el primer tema y de ahí empecé y venía acá cada tanto, venía, un, no sé, vi, habré venido dos, tres veces y después ya me vine a vivir. Ahí te diste cuenta, digamos, que acá estaba todo... Sí, no, encima de eso, cuando empecé a conocer más gente acá, digo, al Fede, Nico también que está por ahí, a otro, Nisa, otro amigo mío, eh, empecé a conocer a todo mi círculo acá, dije, esta es la gente, tipo, que, con la que comparto cosas. Yo en Paraguay no tenía alguien para que caiga a mi casa a escuchar música o a hacer música o lo claro. que sea, entonces era como... Eso, eso quiero tocar un poco, en Paraguay, ¿cómo, ¿cómo era todo al principio, tu infancia en Paraguay? Mira, hace, hace una semana, dos semanas atrás, te hubiese dicho que, que fue un infierno mi, mi infancia allá. Pero. Sí, hace dos semanas. Sí, pero justo hace poco me junté con un amigo de Paraguay que vino para acá. Y. O sea, fue un infierno en el sentido del colegio y todas esas cosas. Mis padres siempre lo mejor me, me no, apoyaron total. en todo, tipo, con Uf. mis viejos tuve alta infancia en, en, en casa. Me, me dieron mucho amor, todo. Pero en el colegio la pasé muy mal. Y hace poco me junté con un compañero y empezamos a hablar un montón de cosas del colegio y esto. Y me di cuenta un poco que, como que. La pasé bastante mal, pero también hubo cosas muy piolas que, que pasé en la infancia y que de repente cegué por, por eso. Por... Pero no le dabas el valor. Claro, no le daba el le valor dar. que le te dar porque me, me pon, les ponía el foco en lo negativo. ¿entendés? Okay. Pero sí sí fue una infancia, en, en el sentido del colegio fue, fue heavy. Eh, es más, dos años estuve haciendo el colegio desde mi casa, tipo ese level, porque no podía salir por ansiedad. Eh, pero, pero nada, hoy en día reconozco ciertos momentos que yo, ok hubo cosas muy buenas de, que, que me hicieron ser quien soy yo también eh, pero es muy difícil o sea te entiendo porque es muy difícil el hecho de darle valor a las cosas buenas que capaz son más pero una negativa te no, mueve obvio, te obvio, mueve obvio, el piso obvio sí sí total total, total. Eh, y alguna cuál era una situación la cual te hace llevar a decir infierno la palabra infierno me parece no demasiado eh, hubo un momento que me hacían mucho bullying antes esto que yo, ¿en qué es más o menos en qué edad y desde los creo que todo empezó a los 12 años ponerle 11 no, hace 12, dos 12 años, a los 12 Ay, años me empezado grande. sí. Eh, y fue hasta los 16 dieciséis 17, 16, 17 más o menos, que me vino a vivir acá. Eh, pero era una, al principio me hacía mucho bullying porque yo siempre fui muy tímido. Hoy en día estoy, ya no soy tan tímido como antes, pero al principio era muy tímido. O sea, era el típico que se sentaba atrás del aula y no hablaba con nadie, tenía okay. dos amiguitos y listo, y, la mejor, y todo bien, tipo, no sé, cuando mis compañeros se iban a mandar una cagada, yo me quedaba al borde, como que me iba a la clase y no hacía nada. <laughs> Eh, entonces era como medio el, el, el antisocial y era como el, el bullying, eso de, 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 de discriminar, de no sé, dejarte de lado de todo o joderme. O no sé, me ha pasado que uno de los colegios que estuve, estuve en tres colegios, y uno de los colegios en los que estuve, que estuve solamente un año, que fue el peor de todos. Eh, yo me, era cerca de mi casa y me iba caminando a mi casa, pero era quedé 10, 12 cuadras. Y un par de veces, por, por el ser argentino también me hacía mucho bullying. Por ser argentino, era en ese colegio me, mataran, me mataban por eso. Y, y había momentos que me iba caminando a mi casa y me caían dos, tres y era descansarme en todo el camino, un cachetazo por medio, tipo como ese. Y yo era re tímido, yo no hacía nada, yo era como, bueno, de una, tipo, pará, pará y está, y sigue caminando. Oh, eh, después de una vuelta así que, que me peleé con uno, no me peleé, tipo como que me, me enojé y le pegué una piña a uno y de ahí como que también medio que me sentí zarpado. Y fue como, no, no quiero esto, y como que ahí. Hey, lo hiciste, devolviste lo que claro, te hacían. Y no, y no, te no, gustó. me sentí mal, no, no, me sentí rezarpado, zarpado, no no, 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 no hay chance. Eh, eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué, qué importancia eh, tenía ser argentino para la gente que te hacía el bullying? No, eso era tremendo, boludo. Ya. Hoy en día creo que no tanto, pero en su momento en ser momento, argentino claro. era era, un, era O sea, mi viejo también, mi viejo es argentinos, y en, en su momento en el colegio le han, En el colegio en el el trabajo. le han hecho la vida imposible, tipo de todo por ser argentino, o sea, era la bronca contra el argentino, yeah. y todo por lo que yo tengo lo que yo entendía en ese momento era por una guerra que hubo hace un montón de años y es como no, le, cómo, no le veo el cómo, sentido, ¿viste? ¿Cómo eran las burlas? No, no, o era sea... tipo, allá, allá, los argentinos se le dice Curepa. Curepa, que, que significa, creo que significaba diez chanchos, una cosa así. Okay. Que era por toda una historia de la guerra también, justamente, también eso. Y era como, no, Curepa de mierda, salí acá, no sé, así me sentaba con uno en la mesa, no, Curepa, salí acá. Tipo, a mí me decía Curepa, era la típica Curepa era. ¿Pero te sacaban así? Sí, te sí, te sentabas. sacaban de todos lados, ¿no? No había chance, no había chance. Yo tenía mis dos amigos, que uno también era argentino, eh, y el otro era re piola también, y después me cambié de colegio y como que fue más tranquilo todo, pero, pero ya me había vuelto mucho más antisocial, ¿viste? Me había negado mucho más, claro. los últimos dos años, me había negado mucho más a, a socializar con gente, como que ya, porque siempre también yo trataba de ser amigo de todos, ¿viste? Era como, me trataban mal y yo capaz que iba y te tiraba la buena, ¿viste? Sí. Y, y después como que los últimos años dije, no, ya está, tipo, fue... Hago la mía. Y, y hago la mía, tenía mis tres, cuatro amigos que hasta hoy sigo hablando y todo. Y, y nada, después empecé a hacer música, también me jodían mucho con eso, pero ya no le daba tanta cabida. Tipo, era como, bueno, ya Después me acuerdo que en el último año de colegio me, me, me habían verificado en Instagram, una cosa así, y, y había ahí cambió todo. Pero yo pero, he pero, chupado un huevo. O sea, ya era como, ya está. Ya está, el trauma ya está, el ya trauma está, trauma ya está generado. Era sí. terminar el colegio, ya era el último año, y era, me quedan cuatro meses, lo quiero terminar y no ver a nadie más. Me voy a la mierda. Claro, entonces en parte sentís que en parte el hecho de haberte venido, además de por la música, lógicamente que acá está todo, eh, ha sido un toque porque la pasaste mal allá. Sí, sí, sí. sí. Hasta hoy me cuesta ir. La, fui dos veces, creo que desde que vivo acá. ¿Tus viejos están allá? Sí, me gusta allá. Fui dos veces y las dos veces fue fuerte. ¿sabes? Es como, no sé, boludo. Caigo ahí, me agarro una ansiedad, una angustia, de, 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 de... me caen recuerdos, viste, como esas cosas. Eh, claro, entonces me, tra... me cuesta, boludo. Te tragó un montón. Sí, hoy en día ya ya no tantos, como que ya lo tengo bastante ahí tra tratando de, de pisarlo, digamos. El baúl, sí. Pero y esto justamente de que vengan un, ahora justo en los días también vienen otros amigos y como eso de, de tener como esas conversaciones me ayuda a cerrar un poco esa etapa, ¿viste? Total. Es que es siempre bueno. hablarlo, hablarlo. Hoy, al, hoy, al, hoy, me hoy. imagino al ser tímido y al, y al que te dan bullying no contados tampoco. Hoy. No, Y mucho tiempo tuve rencor hasta que después entendí que no sé eran guachines también ellos boludo. Era como que bien que hayas la pensado. La gente eso cambia, más. boludo. Que sé yo. Sí. Me tampoco me voy a quedar. Eh, esto me decís que fue tipo 12 años a los sí, 12. Sí, entre 11. los 12 y los 16. Fue el, Cuando, etapa secundaria. Sí, etapa secundaria. ¿Y antes a eso, la etapa primaria tranquila? Sí, yo también era muy tímido, pero eran todos mucho más chiquitos. Claro, no, era más como chico que no mucho, que No, bullying. no era como. No, no había mucho bullying. Era Estaba más, muy presente. Sí, sí, sí. No. Ok, no. de esto, de este tema entre los 12 y los 16, el tema del bullying, eh, ¿tu familia lo sabía? Sí, por eso dos años hice el colegio en mi casa. En realidad fueron dos mitades de año, como que fueron mitad y mitad. Okay. y nombraste algo muy importante, lo que es la ansiedad. Sí. Por ansiedad. Claro, porque a mí me pasó que en uno de los colegios, en uno de estos tres colegios que me, que me hicieron bullying, una vuelta me habían dicho a la salida del colegio: eh, Mañana vamos a ir a matar a tu viejo, que no sé qué, vamos a ir a matar a tu viejo. A...". Y, y yo era chiquito, tenía 13 años, boludo, y me la recreí, me fui a mi casa todo asustado. Me acuerdo que en ese momento usábamos Skype para jugar al Minecraft. ¿Sí? Y por Skype se habían creado una cuenta falsa y también me decía, Mañana vamos a ir, mañana vamos a ir, no sé qué. Y justo el otro día, mi vieja se va a comprar a, 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 al súper. Yo estaba con mi viejo solo, pum, intentan entrar a robar mi casa. Tipo, pues, entra un chabón, pasa el portón, va a pasar a la, puerta, a la puerta de entrada. Y cuando está forzando la puerta de entrada, yo pego un grito, el chabón sale corriendo, porque pensaba que pensó que no había nadie. Y claro, yo de ch chiquito, el día anterior me habían dicho: Mañana sí, vamos a, a tu más viejo más y granito. pasa eso. Dije: Listo, o sea, pasó esto. Y de ahí. Tipo hubo un año entero que no podía salir de mi casa, mi viejo no podía salir de su casa, mi, mi mamá no podía. Salir. Tipo mi, iba al super mamá, yo tenía que ir con ella. Mi viejo tres cuatro meses estuvo sin laburar, laburaba desde mi casa. El tipo habló con el jefe, el jefe entendió todo y era así porque yo no, no te me agarraba la sensibilidad y decía no si sale lo matan. Tipo, como que... eh, y ahí dejé dejé de ir al colegio como medio año, empecé a estudiar en mi casa. Pero... Y ese, ese bueno no vamos, no nos vamos a ir del todo, pero hace referencia a un tema tuyo. Eh, enterrando mis recuerdos. Sí, claro. De mom. Claro, sí, 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 sí. O sea, y justo esa parte que acabas de escribir, claro, la parte claro, que, claro. La que sí, sí, más claro. me chocó a mí cuando lo claro. cuando leí. Sí, 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 lo total. Es que ese tema fue un poco, o se llama Enterrando mis recuerdos, fue un poco enterrar todo eso, ¿viste? Y sacarlo. Eh. O sea, ha sido literal. Ha sido, fue literal. A los 13 años tuve ansiedad, empecé con la ansiedad. Fue ansiedad por, por eso, es que tu, sí. y tu viejo faltaba a trabajar. Claro. No, tu no, vieja tratando de hacer Mi vieja iba al súper, yo tenía que ir con ella. Tipo, no no, no había forma de que nadie salga solo y después fui, empecé a trabajar con un psicólogo eh, y fui trabajando de a poco que era level, tipo, no sé, iba al psicólogo un día y la, había llamado ese día 15 veces a mi viejo, la semana que viene yo tenía que llamarlo 10, era una, ese era el avance. Eh, pero, y nada, boludo, después de a poquito fue, lo fui, sol, fui de a poquito trabajando, luego, no sé, cuando mi viejo empezó a ir a trabajar, llevaba el teléfono en el auto, en el asiento al lado, prendido, en llamada conmigo. Hasta que él llega al laburo yo tenía que estar llamada para saber que él llegó bien. Claro, pero es zarpado porque no era un miedo hacia que a vos te hagan no, algo. No, sino no, no, era a, 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 a mi familia, claro. ¿A era el miedo que, me, que a mi familia le pase algo. Todo eso por traumas de, que, de, 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 claro. de ese bullying que te hicieron a los 13 años. Sí, bro. fue como los 13. Qué? ¿Y qué? ¿Cuál es tu opinión sobre la, la persona, las personas? ¿Cuántas personas eran? No, fueron dos, tres. Dos personas. Por... ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué tiempo tienen, boludo, para hacer esas cosas? No, bro? obvio, obvio. Yo, como te digo, mucho tiempo, hasta hace muy poco, tenía como todavía esa bronca y ese rencor de... Él. ¿Por qué? Porque hasta ahora, hasta hoy en día, tengo todavía cosas tipo ansiedad, una banda de ansiedad que me quedó de ahí. Pero nada, como que hoy en día trato de entender eso, que éramos chiquitos, teníamos 13 años, boludo, tipo, tu cabeza no piensa esa edad más o menos. Y eran jodas, o sea, el guachín no iba a saber que diciéndome eso el otro no, día me iba a robar, ¿entendés? Pero qué casualidad, eh, bien, ¿no? Obvio, fue una casualidad tremenda, pero... Pero, y ese recuerdo, por ejemplo, yo lo había borrado por completo. Yo no sabía por qué tenía ansiedad. Y hace como dos años hablando con mi vieja, ella me dijo, ¿vos te acordás de esta vez? No sé qué. Y ahí me empecé a acordar todo. Pero eso, esa etapa la había borrado, por ejemplo. O sea, acá vos, ahí, a los tres años, ¿arrancas con el psicólogo? Claro, arranco con el psicólogo, fui dos, tres años y después lo dejé. Quiero, quiero hacer foco primero en prim, el ataque de ansiedad. Mm. ¿El primero que tuviste, te lo acordás? Sí. Yo, yo siento que cualquier... No, el, el, el primero que sufrió, fue el, el momento en el que me robaron, pero ahí no lo había reconocido como ansiedad. Pero de ahí todos los días, o sea, por ejemplo, de ahí al otro día yo fui al colegio. Porque esto fue un domingo, ponele. Eh, al otro día fui al colegio y salí, de, me acuerdo que salí del colegio y mis viejos no habían llegado a buscarme todavía. Ponele. Y, y los, llamaba, los llamaba y no contestaba. Tipo, mi viejo no contestaba, no contestaba, era porque estaba en, una, en otra llamada. Y ahí me empezó a agarrar el primer ataque de pánico que yo, o sea, pánico. ahí todavía no me di cuenta, pero fue el primer ataque de pánico a base de eso. ¿Lo que escribir? empecé, tipo, no podía respirar, tipo me puse a llorar, pero zarpado, tipo... Sentía que me faltaba el aire, que me moría, que era esto, que era el otro, y después al final contestó a mi viejo y estaba ahí. Pero me quedó toda la trenina el cuerpo temblando después del ataque de ansiedad. Y ahí, de ahí me empezó a pasar un montón de veces. Era a la noche no dormir, o me despertaba llorando y me iba a la cama de mis viejos a dormir con mis viejos y tenía 14 años. No, sí, hoy. Y, y ahí fue, fueron años, fueron 3-4 años de, de ataque de ansiedad full, o sea, todo el tiempo zarpado. Claro, o sea, me imagino el hecho, obviamente, lo que te genera volver allá es raro. No, es que por sí, todo es raro. eso todo comenzó ahí. Total, encima a mí me pasó algo muy raro que a mí como que pasaron esos tres años ponele, y fue disminuyendo la cosa, viste, mejoré bastante. Eh, eh, Terminó el colegio, todo la mejor estaba repiola, me había venido a Argentina a vivir acá y cuando me vine a vivir a Argentina fue como que sentí una tranquilidad, tipo decir, tipo se me fue toda la ansiedad zarpada, como que estaba tranquilo, me sentía en paz, viste. Y me, voy, me vuelvo para allá eh, y tenía un pasaje para volver, no sé, un martes, el martes a la mañana, pandemia, cuarentena, todos encerrado me quedé allá. Y, y ahí me empezó a agarrar de nuevo ansiedad, pero a otro nivel. Que allá? Claro, me quedé allá en Paraguay. Yo toda la pandemia la pasé en Paraguay. Y, mm. y encima mis viejos, los dos factores de riesgo, yo encerrado, no salí, seis meses sin, ver, sin salir, ¿sí? sin, sin pisar la calle. O sea, yo realmente cumplí la, la cuarentena. A pie de cañón. Uh, bueno, eh, ahora. ahora... Eh, qué flagero el hecho de que vos te has venido para acá. Claro. Acaso ¿Volviste a visitar? Claro, yo, no, en realidad me volví porque me agarró una, medio un ataque de ansiedad. Porque okay. Lo que pasó fue esto. Yo vine a vivir acá, en eso, habrá sido en fines de diciembre de 2019. Tenía 17. Y me, me había anotado en la universidad, iba a estudiar, yo iba a estudiar y todo. Eh, iba a estudiar y hacer música y trabajar. Y me voy al estudio de Fede, en, en fin audio Marte la primera versión de todo, hay una versión que es con ukelele tipo que salió en mi canal hace en 2020 principios y le digo a Fede, che, amigo, eh, tengo este, este tema, hicimos el tema no sé qué cuánto y le digo, yo el otro día tenía que la cursar. Tenía que irme temprano a lo de Fede porque tenía que ir a cursar a hacer el curso de ingreso y le digo, boludo, ¿sabes que no sé si es lo que quiero hacer, estudiar y no sé qué, yo creo que quiero hacer música, quiero dedicarme full a esto. O sea, no, no. Como una charla me, también, me da, ¿eh? Claro, como me da paja el hecho de tener que irme temprano porque el otro día tenía que estudiar como está haciendo un tema, ¿entendés? Como Total. que mi, mi, mi pasión era hacer música. Y estaba haciendo Odio a Marte, me lo acuerdo grabado. Y nada, me volví a la casa, vivía con mi hermana, en ese momento mi hermana vivía en Morón, vivía con mi hermana en Morón. Y le digo a mi viejo, che, mirá, no sé si quiero ir a la facultad, yo siento que quiero meterle la música de... Me, me quiero voy a a arriesgar, tipo, voy a hacer todo, dame este año, le digo, y el siguiente año si no va bien, estudio. Y mi hijo me dice, no, tranquilo, yo, mi viejo siempre me bancó, porque también su sueño era ser músico de chico. Y me dijo, no, no, tranquilo, yo sabía que esto iba a pasar, me dice, vos tenés que ser músico, no sé qué, me bancó. Y me agarró como esa desesperación de decir, bueno, ¿ahora qué hago? Tipo, ¿Cómo hago para que funcione? Claro. Y me agarró como una ansiedad, también ahí me, me, me volví, me volví, y cuando volví dije, no, no, no puedo estar acá de nuevo. Y quería volverme otra vez, y ahí me pasó lo de la pandemia. Y me quedé toda la pandemia ya. Y después cuando volví, volví en el primer vuelo que, que había para acá, de nuevo, volví a Argentina y se me fue toda la ansiedad, boludo. Fue como una cosa... De... Era como tu escape, venir por Claro, acá. era como eso, boludo. Era tremendo. Eh, eh, vamos a hacer el ride al canal de Hello. Seguimos, seguimos sí. el estreno en el canal de Hello. Eh, muchísimas gracias a la gente que está entrando. Y sígase y quédese prendido porque estamos charlando sobre esto. Que siento que hay el momento más, el más zarpado. Eh, bien, estamos hablando. El sueño de tu viejo siempre quiso... Siempre... ser músico. Claro, mi viejo quiso ser músico. O sea, se puede decir que desde hace mucho tiempo, desde tus comienzos, desde tu infancia, siempre estuvo metida... Sí, no, mi viejo siempre... Me, eh, yo me, me crié con, en una casa donde sonaba música todo el tiempo. O sea, mi viejo no es músico, no sabe tocar la guitarra, no sabe hacer nada, pero, pero escuchaba de todo, pero de todo. De Daft Punk hasta Los Beatles, hasta Charlie, hasta Spinetta, hasta lo que quieras. Entonces siempre me crié con mucha música en mi casa. Pero... Mi viejo de chiquito quería ser músico. Eh, él, cuando era, cuando era más chico, vendía churros. y No, churros, churros. No, okay. <laughs> y, y, y con eso se compró la primera guitarra que tenía. Y, y cuando, el mismo día que se, le, que se compra la guitarra, hubo una tormenta y él tenía, tenía una casa de medio de chapa. Y la tormenta le tiró la guitarra y se la rompió y listo. Se terminó el sueño ahí. Y, y entonces como que medio que yo seguí el sueño, te, claro, pero sin darme porque, cuenta porque... Te he reflejado. Claro, claro, claro. Bueno, sin darte cuenta, ¿en qué momento entra la entra la música, o sea, que vos decís, quiero hacer música? Decías que hacías como, claro. ¿cómo era eso? No, mira, yo de guachín, yo, yo tengo, tengo es más, tengo, en el mis recuerdos están los videos, de Wachin sí. siempre le decía a mi viejo, tenía un teléfono matado, pero agarré y le decía, eh, poné la camarita y vamos a grabar tipo como si fuese un videoclip. Y me paraba arriba de la cama y grababa, cantaba cualquier cosa... Eh, grababa un montón de cosas así como haciéndome el músico o, o también a mí mismo hacía shows para mi viejo, agarraba un cuaderno, escribía entrada para ver a Lautaro López, no sé qué cuánto cortaba la entrada, se las daba y le decía a las ocho tienen que estar en mi pieza y agarraba, ponía el colchón en la pared, armaba como un escenario así como se podía y un, agarraba un palito de batería que tenía una batería de juguete y lo usaba de micrófono y tenía una guitarra de juguete y hacía como los shows ahí y yo siempre le decía, yo quiero hacer músico y es más, tiene un video de mi viejo donde yo digo eh, a ver, digo, yo soy Lautaro la López, voy a hacer que el mundo me conozca, así que le decía. Eh, pero darme cuenta posta, eh, yo creo que en 2015, cuando conozco el FL Studio, que me doy cuenta que desde mi casa puedo hacer música. Cuando la facilidad. Yo, claro, cuando me di cuenta que desde no mi casa podía hacer música, intenté, empecé a hacer electrónica, no me, no me, no me sentía piola, como que no, me, no era lo que me encantaba. Y ahí fue cuando en 2017 que se mueve toda la movida acá, dije, listo, es mi chance de cambiar tu momento. De hacer. Claro. Pero qué fla igual, porque empezaste jodiendo eso de... Claro, claro, claro. A mí también me pasaba que yo, yo veía... Yo no sabía que se podía vivir de la música. ¿entendés? Claro, claro. O sea, es que es efímero ese pensamiento. Claro, claro, claro. Eh, en 2015 conocí el F del Estudio. Sí, me menos. ¿Te acordás? ¿Tenías microfonito? ¿Tenías todo? No, no tenía nada. Tenía una notebook de mierda, pero había un amigo que había caído a mi casa y me dijo, che, descubrí un, un, un amigo que... Fue amigo mío dos meses. O sea, fue una persona que apareció y se fue de mi vida, pero apareció para mostrarme qué eso, locuras. Fue como. Eh, y cayó a mi casa, no sé qué. En ese momento me rejuntaba con él y, y me, me dice: Che, descubriste este programa, mira, no sé qué. FL Studio, Fruity Loops. Dice: descárgatelo, no sé qué. Lo descargo, pum. Eh, me empieza a mostrar cómo hacer los, los drums, esa cosa. Empecé, me empecé a buscar tutoriales de DazTep y era siempre tipo FL todo el tiempo, todo el día. Hasta que me frustré porque no. No hacía nada piola, como productor nunca fui... Nunca fuiste bueno. No, nunca fui muy bueno. Como que, nada, entonces como que fue un medio un sueño frustrado, pero pero eso, de ahí agarré todo el gusto de la música. Nunca me animé a cantar, pero porque para mí yo cantaba horrible, ¿entendés? Como que yo nunca, nunca tuve, yo nunca, nunca, cantaba siempre, me encantaba cantar, pero nunca me imaginé yo cantando. Como que no... No te veías. Claro, no vez. me veía. Y a los 15 empiezo a hacer covers, que empiezo a hacer covers con un, ¿viste esos auriculares de telefonía que tienen en ¿Sí? el microfonito? Empiezo a hacer covers con eso. Ese era el micrófono tuyo. Claro, ese era mi micrófono. <laughs> y empiezo a hacer covers con eso y una vuelta quería hacer un cover, me acuerdo de un tema que se llamaba Tú no metes cabra, de Bad Bunny. Sí. Nada que ver. Y no encontraba beats en internet y veo un cover de un chabón que se llamaba Federico Iván que hizo un cover de eso y que decía más instrumental. Le hablo al Instagram, de, de Film Record, perdón, de Film Record, le hablo al Instagram y le digo, che, eh, ¿me puedes pasar este beat que no sé qué? Y que le dice, sí, obvio, mientras pongas que lo hice yo, todo bien. Nunca me lo pasó. Y nada, seis meses después habló con Fede para producir y era el mismo, tipo, era la misma persona. Qué fla. Alta, fla y eso fue una Yo ni sabía que era la Argentina la persona que la hablé, ¿no? O sea, o sea no, pero qué flagro de la persona ha que hace me sí, dos sí, meses sí. y esto es la primera no, persona es que la foto. Y, y, y me acuerdo que, o sea, no cuando fui a film por el estudio film me acuerdo que salí del estudio y le dije al productor: pasame tu Instagram, no sé qué. Cuando voy al Instagram, lo sigo, veo el chat y veo la conversación de hace seis meses atrás. Pasame el beat con Claro. Y, y nada. Y ahí pegué una re buena amistad. Hasta hoy tipo, seguimos elaborando de juntos y sí, todo. Eh, me he quedado con algo que dijiste de que hablaste que para vos, hace dos semanas, si te lo preguntaba, era un infierno. Sí. Hace dos semanas tuviste una charla con un amigo sí. tuyo. Hace una y, semana. Hace una semana. Y. ¿Qué es lo bueno de Paraguay? Que no le dabas valor por enfocarte en la ansiedad y en todo eso. No, yo creo que. No sé si, si, o sea, no sé si hay algo para decir bueno o malo de los países, ¿entendés? Más que. No, 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 de tu vida que, en no, Paraguay, no, no, yo, a eso me refiero. Eso, sí, si yo, yo. O sea, los, las cosas buenas eran las cosas con esos tres, cuatro amigos que tenía. Había momentos que estábamos en mi casa eh, ranchando, ¿entendés? Y nos cagábamos risa, hacíamos pelotudeces. Esas cosas son las que, las que digo, oh, esas cosas no las valoraba, ¿entendés? Porque estaba re en una, estaba re oprimido, entonces capaz que, no sé, estaba re en otra, no sé cómo explicarlo. Pero como que no no, los, no lo aprovechaba en el momento. Y, y hoy pensando, y por estos días pensando, después de hablar, es como que hay un montón de cosas que me perdí. Capaz que había cosas que no hacía, que no iba, porque estaba medio. O no sea, sé, se juntaban mis amigos, iban al cine y capaz yo decía, no, boludo, estoy medio bajoneado y me quedo en mi casa, y cosas así. Sí. Entonces hubo un montón de cosas que capaz que no aproveché o no valoré en su momento. Claro. Bueno, por sí, por es eso, porque había muchas cosas malas que me afectaban más del, que, que las cosas buenas. ¿no? Total. Eh, bueno, volviendo al tema de la, la. Te agarra en Paraguay, en el lugar donde todo fue oscuro, por así sí. decirlo, la pandemia. Sí. ¿Cómo fue la pandemia, bro? Al principio fue el, los primeros me, dos o tres meses que era como, bueno, en 15 días me voy. Pasaban o sea, 15 días, 15 días más. Bueno, en 15 días más me voy. Pasaban o sea, 15 días, no, bueno, en 15 días más me voy. Nunca me terminaba yendo a Argentina, ¿entendés? Y, y al principio fue como toda una ansiedad de decir, bueno, ¿qué, ¿qué voy a hacer desde acá? Desde mi casa en Paraguay, si encima dejé la universidad para que me vaya bien. O sea, ¿qué puedo hacer desde acá? Y ahí empieza todo el tema del stream, que me ponga a streamear por, para, porque no me quería sentir... Era como, me empecé a streamear viciando primero. Y... porque me daba vergüenza hacer música en stream, o cantar en stream, al principio no lo hacía. Y... después me empezaron a, la gente me empezó a decir, me empezó a decir, me empezó a decir, puse lo de canjear puntos. En canjear puntos ponía... si canjeas tantos puntos, canto un tema. Y al principio me lo canjeaban y se los reembolsaba, porque me daba vergüenza. Y, y, y después... después me animé y cuando me empecé a animar, tipo, como que me empecé a soltar más, veía que la gente en el chat ponía... tiraba la buena. Me empecé a hacer más y, y ahí como que me empecé a ir un poco mejor, después salió todo lo del, Bueno, con Bruno yo me llevaba... Hace mucho tiempo antes de, de la pandemia me llevaba bien con Bruno por viciar, nos conocíamos en un Discord, sí. y, y un día yo me meto al stream de él y veo que estaba diciendo, che, quiero hacer un tema, que me da una mano, y yo le digo, che, boludo, te, te, te ayudo, te escribo la parte que quieras que te escriba. Y, y ahí hicimos ciento, eh, que, claro Y ese fue el tema que a mí me, me hace más conocido. En ese mismo momento también hago un stream cantando Día Marte, me había pedido que cantara Día Marte. Ese clip también se repea, eh, llega a Costco, llega a todos. Lugra me habla para hacer el remix y la pandemia me cambió la vida. O sea, ahí pasó pasó de ser el peor momento de mi vida al mejor. O sea, me cambió toda pero, la vida. Pero, y ahí fue cuando yo vuelvo a Argentina y de repente ya vuelvo en otra posición, donde ya está, ¿tendés? ya tenía como la puerta abierta para empezar a hacer las cosas. O sea, Qué fla, boludo. Claro, ¿Odio a Marte un tema tuyo? Claro, Odio Marte representa? es un tema mío eh, viejo. de Él le Odio a Marte. Y Odio a Marte yo se lo escribí a una chica que en ese momento me gustaba mucho y, y, y eran medio complicadas las cosas, entonces era como eso, el, el odio, odio a amarte, claro, era como medio esa secuencia. Me acuerdo o sea, que, me, me, eh, yo, me, como que yo soy muy, muy, tipo, sufro mucho por, por, por soy muy sentimental, ¿viste? Banco. Era, claro. Por el amor, por la amistad, por lo que sea, soy re sentimental. Entonces, no sé, había una piba que me gustaba y no, tipo que era como medio complicadas las cosas, entonces me la había rebajado. Y, y un día ahí en mi casa viciando creo me baja la palabra odio Marte me baja así tal cual y dije listo tengo que hacer un tema con esto lo escribí tipo odio Marte el, el, el título y busqué un beat y empezó a hacer el tema y fue tipo era con, fue contar lo que me estaba pasando en ese momento o ah, sea eso, eso. De, y justo yo me estaba poniendo Argentina por eso en una parte creo que te digo en una parte tiro la de odio Marte porque quizás, todo, porque quizás nunca te vuelvo a ver y tú recuerdo que hará mi piel porque de ahí me iba a ir a Argentina entonces era como que era escribiendo en esa situación, digamos. Eso, que que, fla... Van con eso de de lo de ser sentimental. Eso es algo que sí hasta hoy en día, tu música es representar sí, lo que te pasa? 100%. 100%. O sea, y, eh, lo que me pasa o muchas veces también escribo cosas que... Hay veces que sí escribo cosas que aparte que me vienen en la cabeza y digo, uh, quiero escribir de esto. Pero normalmente los temas que suelo sacar son los que realmente digo como, uh, esto es lo... Lo siento, tipo, sí, esto sí. me pega. Y es muy fallero porque tus, prim tus primeros temas son como muy así, onda sad, por así decirlo. Claro. ¿no? Obvio, sí, sí, Entonces sí. es como que te representaba esa parte sí, de tu vida. Rey, hasta hoy, hasta hoy en día todavía. O sea, gran parte de mi música sigue siendo. Igual, siento que hay un contraste también el hecho de decir escribo porque me, porque me, me des desahogo todo lo que me pasa, descargo todo lo que me está pasando. Y otro lado es que ya la gente te conoce por lo que sos un cantante de música sad y que se claro, te da muy sí, bien. Sí, sí. Entonces también pasa por la comercialización también, ¿o no? Por el hecho del. De un poco y un poco, eh, o sea, sí, pero no, no tanto del lado de comercialización, sino que en cierto punto siento que con un, una, una parte de gente eh, que me sigue, de la gente que me sigue, siento que me conoció por eso y lo que le gusta es eso, de, de decir, tipo, el tema que hace el auto me hace llorar, tipo, yo hago un show y la gente llora y eso es una flayada. Eh, entonces, como que siento que tengo cierta responsabilidad de decir, bueno, esta gente necesita a alguien que hable por ellos de lo que les pasa. Entonces, también es como un poco... Eh, lo hago por mí y a la vez lo hago por la gente, ¿entendés? De decir, Obvio. ok, tipo, a mí me pasó esto en algún momento o, o, me, o, o también algunas situaciones mías agarro y digo, bueno, ¿qué me hubiese pasado si hubiese hecho esto, ¿entendés? Y hago una canción de eso porque sé que hay mucha gente que está pasando por eso, capaz. Como para ayudarla o sea, que claro, lo ha sido claro. de otra manera. Pero igual hoy en día también estoy mucho más, ahora quiero como un poco poner en la balanza, puse un poco la, en la balanza las cosas y también estoy como para empezar a, a, a explorar, es más, estoy empezando también a. A, con Nico a, a componer temas juntos, como para salir un poco de, de siempre eso. De estructura y, esa. Claro, y tener también más cosas, ¿viste? Por escribir otras cosas, porque también la música es eso, la música es como una película. Obvio. Voy a hacer una película y el actor no, no está 100% viviendo lo que está en la película. Me gusta mantener mi, 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 mi esencia de cosas que. Hay cosas que si no las hago no voy a cantar en un tema, pero. De banco. Pero trato siempre de, de eso, de como seguir una línea y a la vez hacer algo que la gente que varias personas se puedan sentir identificadas y qué Flyer? porque vos sos como el canal para que la gente con tu música se, se encuentre en el momento en el que está o sea, porque es difícil por ejemplo yo yo te voy a hablar por mí pero perdón mamá perdón papá tengo que yo lo reaccioné en stream sí. y lloré eh, ese tema, quiero quiero en ese tema quiero hacer mucho hincapié porque se, en el título dice perdón mamá perdón papá todo pero quiero quiero que me expliques que me lo que profundizar sobre el tema ese qué significa ese tema yo lo escribí el año pasado, a principios, mitad del año pasado, cuando yo recién empiezo a caer en que, en que estaba viviendo en otro país, solo, digo que de repente, eh, eso, ¿no? las dos personas, porque a ver, las dos personas que nunca en tu vida te van a soltar la mano, hagas lo que hagan, son tus papás. Entonces, saber que estaba como completamente a la deriva, me, me empecé a sentir como eso, que estaba a la deriva. Y, y escribí, me acuerdo que busqué un beat de, de una guitarra que no sé qué. Y empecé a escribir el tema de: ¡Hola! No se apaga ni el teléfono se baja. Porque también es, es un poco eso de. Me acuerdo, creo que fue, si no me equivoco, eh, unos días después del Uniclub. Después del de, de, que fue un show que yo hice, que fue uno de los shows que más disfruté. Eh, después de ese show escribí dos temas: uno que es uno medio trap, que va a salir en el disco, y el de Perdón, mamá, perdón, papá, que lo escribí una semana después. Y era como eso de tipo de repente, no sé, boludo, capaz que di el show y había un montón de gente pidiéndome fotos, llorando, esto, estaban todos mis amigos, había un montón de artistas, de streamers, todo viendo, y de repente, no sé, la semana después estaba en mi casa solo el tipo triste, deprimido, mío, estaba como re triste y me estaban pasando cosas buenas. Y, y nada, entonces escribí este tema como, como también sentía mucha culpa en ese momento, hoy ya no, pero en ese momento sentía mucha culpa de que, eh, de, 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 porque mis viejos... Tuvieron, eh, mi viejo tuvo dos hijas y mi viejo una hija. Eh, mi viejo se tuvo que ir a Argentina, las dos hijas quedaron acá, entonces las veía una vez por años se hablaban por carta, cosas así. Y, y mi vieja, su, su hija, también vivía acá. Entonces, como que yo era su única oportunidad de, de ser el, el hijo que ellos puedan educar hasta más de los 18, y me fui a los 17. Entonces, como que sentía como esa culpa de fa, o sea, Uf, le saqué como el último, la última oportunidad el que tenían, vaya. como, ¿entendés?, como... Y, y me empezó a pegar todo eso, empecé a caer en que estaba solo y ahí empecé a escribir ese tema. Eh, que nada, no es uno de los temas que más me. Es más, el día que grabé el video me puse a llorar. Eh, en, en los shows, me, el show el, lo toqué en AGS y me, me Eso te iba a decir, en, en AGS, 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 AGS yo, me repegó Sí, en AGS me hizo mierda. Yo grababa. O sea, estaban mis viejos ahí y lo veía a mi viejo llorando desconsolado y era como la puta madre, boludo. Estaba tu viejo en el Sí, show? estaba mi viejo y mi vieja estaban, estaban llorando los dos. Yo, dos, eso, eso te iba a decir, yo en AGS, yo, yo estaba, no sé dónde mierda, pero no estaba cerca del escenario sí. yo te, te fui a ver. Y cuando suena el tema, ese corro a verlo de cerca y es inevitable que no te represente el tema. Entonces, yo soy de Tucumán, yo vengo de Tucumán. Sí. y no, es, que, es, es que ese tema está hecho para eso. Sea, es, es tremendo lo que te genera. Mucho, miro al costado, gente llorando, yo llorando y es, es muy zarpado. Eh, ¿Lo empezaste a escribir el, al principio del año pasado? Sí, lo empecé a escribir al principio del año pasado, lo dejé hasta el estribillo y tenía otro verso y ese verso lo borré y ahora hace como un año, no, perdón, a no, principio de año escribí como la otra parte que faltaba. Pero, pero no, también es eso, ¿viste? Es lo que te hablo de, de mi música. Como que, ah, yo creo que cuando yo saco un tema, deja de ser mío y pasa a ser de la gente. Uf. Entonces, yo trato de escribir sobre mí, pero que cualquier persona que tenga. O sea, que. Por eso tampoco me gusta mucho eh, meterme en la historia de cada tema, ¿viste? Como que prefiero que la persona que lo escuche, capaz que lo escuche un médico que se fue a estudiar medicina a otro país eh, y se pueda sentir identificado Entonces, no quiero hablar específicamente de, de mi caso de la música en de el la tema. Música. Porque, o capaz hay un chabón que se quiso ir a estudiar lo que sea, o se fue de intercambio a Estados Unidos y está lejos de la familia. Hace poco, por ejemplo, vi un TikTok que me apareció eh, de un chabón que se iba a estudiar a Estados Unidos y le cantaba en la despedida, le cantaba a sus viejos, perdón, mamá, perdón, papá. Entonces dije, fa, amigo, tipo, esto es lo que quería, ¿entendés? Como que las personas que. Es, porque es, es heavy, boludo, vos sabrás, es heavy venir a vivir más a una ciudad como Buenos Aires, que yo pasé de vivir en. Y vos, tu manga, creo que es igual de tranquilo que Paraguay. Un pueblo donde es Paraguay. Un pueblo. Tranquilo. Y, y pasar a vivir acá, que es todo mucho más acelerado, también... es la furia. Eh, mismo yo en Paraguay era una persona que vivía encerrado, o sea, no salía mucho ni nada, y como que es, es fuerte volver a hacer ese cambio. Entonces el sistema habla un poco de eso, ¿viste? De, de cómo es estar... Justamente mi disco también se más Lejos de Casa, entonces como toda esa transición de, de cómo es irse, de cómo es estar solo, cómo es ese sentirse perdido, ¿viste? Es... Eh, eso no quiero que pase desaparecido. El 8... El sí. 8, de diciembre, 8 de diciembre El 8 de diciembre eh, estreno, no, estreno, estreno. el disco sale antes. Pero el 8 de diciembre hago la presentación del disco en la trastienda. Eh, también un show ahí. Voy a tocar todos los temas del disco y todo un montón de temas más ahí que, que la gente me pide siempre. O sea, vas a presentar el show. Sí, ¿cuándo sale el, el disco, disco? ¿Sabe? Mm, no. O sea, okay. Sí, yo Listo. sé, pero no lo puedo saber. <laughs> es antes del show. antes del show. Sí, Listo. así Tienen tiempo para aprenderse las canciones. Ok, ah. buenísimo. El 8, el 8 en la trastienda. El, el lautaro ese de 13 años que, que, que le hacían le hacían bullying lo perseguían hasta la casa le me metían un chilito a los 15 años conoce la música todo qué significa para ese lautaro el 8 de diciembre presentar un show presentando mi disco primer disco sí primer disco primer disco no ah, es un es una locura o sea no, no, te, no. te invito disculpa no, te invito a que a que veas el, el o sea todo el trasfondo que tiene esto no porque es un disco se llama lejos de casa sí obvio lejos mm -hmm. de casa o sea todo lo que has pasado y ahora dónde estás, digamos, y están no, si un disco. No, es, es una locura, para mí es una locura. O sea, como que todavía siento que no, no caigo. Eh, porque también me pasaba a mí de que antes de, de hacer mi primer show, que mi primer show fue hace dos años atrás, o sea, no fue hace mucho. Eh, yo no quería, estaba negado a hacer shows, yo quería ser un artista de Internet y no hacer shows por mi timidez. Entonces, para mí es un logro enorme poder, cada vez que me subo a escenario, agradezco a poder, poder haber superado eso. Porque no hay nada, calculo que cualquier artista que le pregunte te va a decir lo mismo, no hay nada mejor que, que tocar en vivo. O sea, yo siento que el, 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 el disco o los temas, cuando lo saco todo bien, sí, saco el tema todo, pero hasta que yo no lo toco en vivo, el tema no lo cierro, ¿entendés? Yo siento que el, el tema lo completo cuando lo toco en vivo. Por, entonces, eso, por eso la razón de claro, ser una. Entonces, agradezco todo el tiempo eso de, 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 de haber superado la timidez y poder decir hoy me paro en un escenario y y lo disfruto como nada, en la, o sea, es lo que más disfruto en la vida. Claro, porque ¿no? es como el desahogo de toda tu vida. Literal, no, no, es, es tremendo, es, es hermoso, el momento que estoy en el escenario es hermoso, o sea, sea para 10 personas, cien, mil, lo que sea, es hermoso, es más, el otro día fuimos a ver un amigo y, y había gente y todo y, y... no sé, tenía un tema con él que ni salí. y tenía una gana de decirle, boludo, vamos a tocar el tema, porque tenía ganas de subir al escenario, viste, como que es algo, es algo tremendo, boludo. Eso te genera... Digo. Cuando, cuando eras más chico, eh, tenía algún referente en la música antes? Sí, un montón. Es que tuve como épocas, ¿viste? Hubo una época sí. donde capaz que escuchaba mucho los Guns N' Roses, hubo otra época donde eh, el que más me quedó, creo que es Justin, Justin Bieber, ponele. otra época donde fue Juice WRLD, Extentación, no sé. En su momento escuchaba Tupac, en una época, Porta, Eminem, no sé. de, de todo? Fui sí, todo, pasé por todas las épocas, boludo. Pasé por muchas cosas. En su momento era más Green Day, más Sam, 40, Sam 41, eh, no sé, escuché muchas cosas, boludo. Entonces. Total. No, sé, no sabría decirte un referente en específico, pero creo que el, los más top ahí, Post Malone y Justin Bieber, ponerle que son mis referentes más. Más grandes. Sí, más que tengo más arriba. De, de otro, de, ¿Cómo definirías eh, tu música? ¿Tu ¿Música? Eh, yo siento que, que, que es música para la, la gente que. que tiene, tiene ganas de saber qué le pasa. Porque yo siento que cuando, okay. cuando una persona escucha un tema mío, capaz que descubre alguna nueva. como que. Ayer me llegó un mensaje que me hizo sacar esta conclusión. Un chon me dice: O sea, que estuve muchos días, y, y me lo hizo mucha gente. Como que, no sé, estaba re triste estos días, no sé qué, y escuché tu canción y, y pude entender lo que me pasaba. Entonces, como que siento que es eso, ¿viste? como Y mismo en los shows lo veo, cuando la gente se pone a llorar o cosas, digo, como, esta gente escucha un tema y capaz que descubre algo que le está pasando. ¿entendés? Y capaz que descubre que no se le pasa solamente a esa persona, que es lo que a mí me pasaba cuando escuchaba música y estaba triste. ¿Vos pensabas que era la única persona que le pasaba eso? Claro, yo cuando empecé a tener ansiedad y todas las cosas, pensaba que... La, no, no sabía que era ansiedad, no sabía que era ansiedad al principio y pensaba que era la única persona a la que le pasaba y que estaba re mal y que yo era el... Pero me sentía culpable, ¿entendés? Me sentía mal yo, era como, no, soy una mierda. Y, y escuchando música, empecé a descubrir de a poco, ahí empecé a ir al psicólogo y eh, como que no me sentía solo, boludo. ¿viste? Era como sentir que... Compañía. Porque había, había un tema que, no sé, que hablaba de la ansiedad y capaz que tenía... 200.000 reproducciones. Entonces yo decía, güey, okay, hay 200.000 personas más que se sienten como ellos. Entonces era como. E Eso lo veo en mi música también. Por los mensajes que la gente me manda, siento que, que pasa lo mismo con mi música. Claro, porque una cosa es hacer música más que es comercial para bailar y todo. Y otra cosa es hacer música que te llegue. Claro. O sea, ¿Sentís que hay, hay una dificultad grande en hacer que la música a la persona que te está escuchando le llegue? Yo creo que si, si vos haces música de del corazón, de del alma, de, de lo más profundo, se te es obvio, te das cuenta. Te das cuenta cuando alguien está escribiendo algo y lo siente, o cuando lo está cantando en un show y lo siente, y te das cuenta cuando lo está cantando por, por cantar. Eh, uh -huh. Entonces, para que... Yo creo que lo más, lo más. Porque hay un montón de artistas que, no sé, en Estados Unidos pasa mucho esto del industry plan, que es que el, las empresas agarran artistas y dicen, bueno, te voy a agarrar a vos porque sos fachero y esto, y vamos a ponerte a cantar estos temas y vas a hacer que las, te pegues. Y no ya no funciona tanto así porque la gente se da cuenta cuando algo está escrito en serio y cuando algo no. Eh, entonces, no sé si, 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 si hay una fórmula, es solamente... sentís creo que yo. No yo, siento que, yo siento que eso cambió mucho ahora en esta época, el hecho de que la gente está... Hay más cantidad de gente que la está pasando mal. Sí. Hay, eh, es más normal ver a gente en que... En más ansiedad hoy en día. O sea, hombre. hoy, hoy la, la ansiedad es una cosa que está muy normalizada ya, menos mal que está normalizada, sí, porque obvio. vos mismo lo acabas de decir, de que vos sentías que eras la única persona que no, lo mal. No, y en su momento no lo podías hablar con nadie porque... Lo hablas con, con, con alguien del colegio y era corte, no sé, boludo. La miran con cara de, de enfermito. Total. Y es como esa ansiedad, boludo. Está todo bien. Es una mierda la ansiedad, pero. Pero es algo que si no lo hablas justamente es peor. Eh, entonces, como normalizarlo está bueno, boludo. Y que se hablen de esos temas. Total. Por eso, o sea, yo siento que ahora es como que la, la sociedad está, está mal. Entonces, como no busca música. O sea, como que encuentran en ciertas cosas como el stream, como los videos de YouTube, como la música. Eh, el sentirse parte de sí, algo. Eh, cosa que antes no se buscaba, que era como, bueno, escondemos lo que nos pasa. Entonces no escuchamos, so música, tren, no escuchamos música para bailar, lo más comercial. Yo, ¿no? creo, o sea, yo creo que está bien, siempre tengo esta charla eh, con, con mucha gente, pero yo creo que está bien el equilibrio de las dos cosas, de, de que exista la música para ir y tapar lo que te está pasando y que exista la música para que vayas y, y desahogues lo que estás sintiendo. Entonces, como que eso, como que si yo voy a una joda y me ponen un tema triste, capaz que digo, claro, no, obvio lógico ¿viste? Eh, como que siento que está bien el equilibrio de las cosas. Yo elijo ir por el camino este de, de eso, de hablar cosas más sentidas y eso. Pero para mí. Eso, no sé. Eh, que vos a la gente le generas mucho y con tu música sé que se den cuenta, como vos decís. ¿Hay algún músico que a vos te genere lo que hoy en día vos ves que genera a la gente? Sí, en su momento me lo generó mucho este Youth World, un artista que, que también tipo, hablaba mucho en todas sus canciones de. La ansiedad es más. Hoy escucho un tema, el chabón se murió hace un par de años, falleció. Y hoy en día ya no puedo escuchar la música de él, por ejemplo, porque fui muy fanático y, y me ayudó mucho. Entonces, como que escucho un tema y me hace acordar de esa épocas y a la vez digo, como el chabón ya no está mal. Entonces, como que, pero creo que el, con el que más sentí eso de decir, escucho un tema y me pongo a llorar zarpado es con este chabón. Eh, ¿Inconscientemente cuando arrancaste, sabías que iba a generar esto o buscabas eso? No, no. No. Yo buscaba. Al principio ni siquiera me tenía fe. Cuando empecé a hacer música no me tenía fe. Era como bueno lo hago porque me encanta y, y listo. Después las cosas empezaron a dar mejor, pero pero no nunca nunca me imaginé y, y, y hasta hoy lo sigo haciendo medio natural, viste no tampoco me pongo, cuando estoy en vivo no me pongo a, a, a pensar voy a cantar de esta forma para que la gente le llegue más. Es como que me sale natural. Sale tío? natural. Claro. Porque, como vos decís, cantás con el corazón. Claro, digamos. claro. Yo, como, como todos los temas que te estoy cantando en el escenario, son temas que yo escribí que yo sentí, que me, cosas que me ha pasado. Entonces, cada vez que estoy escribiendo, cantando un tema en el escenario, me viene una imagen de algo. Entonces, como que... Te acordás de todo. Claro, total. O Entonces, sea, me acuerdo de por qué escribí ese tema. Claro, es imposible que no, que no te genere... Claro, claro. Que, te, que no te salga del corazón. Digamos. Total. Eh, pasamos muy desapercibido porque nos quedamos charlando de otra cosa. Eh, Luke Rasse quiere subir a tu, al remix de Odio a Marte. Sí. Él solo te dice. Él, él me, él, en realidad, cuando sale este clip de Odio a Marte, que yo estaba cantando, Luke Ragarra dice, quiero hacer el remix, no sé qué, voy a hacer el remix, hacer... Yo me llevaba a piola con él, lo había conocido en Discord en la pandemia, jugando al CS. Y, <laughs> y cuando me vine a Argentina, había quedado como medio ahí de lo del remix, cuando me vine a Argentina, eh, le hablo a Luke y le digo, che, amigo, ¿qué onda pinta de hacer el remix al final? ¿Lo vamos a hacer? No sé qué. Y dice, sí, sí, resto, re resto, re y no sé qué, estaba en octubre, ni bien llegaba a Argentina. Y él justo iba a hacer un stream 24 horas. Y me dice, Caete, vivía en, en la dolfina en ese momento él. Me dice, Caete acá al, al stream, no sé qué, voy a hacer un 24 horas, Caete y lo hacemos acá en el stream al tema, me dice. Y yo bueno, dale de una, yo me acuerdo que estaban había ido, ese día fue muy extranjero ese día. ¿2020, esto me decís? 2020, 2020. Octubre 2020. Me acuerdo que yo estaba en lo de Fede en el estudio y estábamos con Nisa y con Valen Rigada. Y me acuerdo que íbamos a ir, para, yo iba para Morón con Nisa, Nisa quedaba en su casa y yo me iba a Morón a lo de mi hermana porque le iba a visitar a mi hermana. Y Valen se iba a su casa. Y yo en ese momento vivía medio en lo de Valen y en lo de Fede, como que iba viviendo en los dos lugares. Todavía no vivía solo. Y en, en, mientras estaba en de mi hermana me habla el lucro me dice, me dice lo de Caeta, la Dolfina, 24 horas, no sé qué, al toque, yo no quería ir solo, porque encima la loma del orto la Dolfina. Sí. Eh, no quería ir solo y le digo al Nisa, amigo, me, le, le aviso a mi hermana, le digo que me voy, te paso a buscar, pasamos a buscar al Valen y nos vamos, le digo, vamos a la dolfina. Mirá, le mando el screen, me dice, listo de una, pum, lo paso a buscar al NISA en un Uber, pongo otra dirección para ir a lo de Valen, vamos a lo de Valen, lo buscamos, vamos a la dolfina, pum, caemos, ya grabamos el tema, todo fue, encima me acuerdo que yo consumí stream todo mucho tiempo, sí. o sea, desde que yo vivía en la casa de los padres, entonces como que de repente cae la dolfina. Para mí fue como... Uf. Era como... No puedo creer. O sea, con los pibes, con el Nice, con el Valen, porque los tres éramos bastante como que metidos en el ambiente. Y estábamos los tres que no lo podíamos creer. Era como... ¿Qué vamos a hacer en la dolfina? La y y, y caímos, hicimos el tema, todo. Me acuerdo que ese día para volver después estuvimos... Ponerle que terminábamos el tema a la 1 de la mañana y volvimos a las 5 de la mañana porque no encontraba auto en el barrio. No encontraba auto, no encontraba auto nada. Pero nada, y ahí grabamos el tema. Después caímos al estudio y lo grabamos piola. Y... ¿Lo grabaron en stream? Lo grabamos en stream primero. La maqueta no, yo, la hicimos yo, yo, en stream. Yo llevé una notebook, me acuerdo, el micrófono, y lo grabé yo a Lucra. Me acuerdo que está el stream ahí todo. Eh, y lo grabó en stream y a los dos tres días nos juntamos en el estudio a hacerlo. Qué locura, bro. Y, que, y todo salió de un clip. Todo salió de un clip. Ahí decían en el chat también muy random. Muy random. ¿Todo? Porque realmente ha sido muy random. En, en stream se viralizó algo tuyo. Sí, sí, sí. No, yo. Todas las baby. cosas que, que, que me pasaron fueron muy flasheras, bro. O sea, vos pensás que yo cuando estaba en Paraguay no conocía a nadie acá. O sea, no tenía ni una sola puerta abierta, no conocía a nadie. Fue como todo se fue dando por el destino, bro, yo lo siento así un poco, ¿viste? Total. Como que se fue dando todo, fue increíble. Eh, ¿Sale Odio a Marte? ¿Cómo sigue todo después? Bueno, cuando sale Odio a Marte, eh, yo me vuelvo a Paraguay eh, porque yo me había venido acá a vivir con una plata que me había, que había firmado un contrato. Eh, más también había hecho un tema con Ferpa, que, que era un loco amor, se llama que la había ido piola. Entonces, como tenía una buena plata para aguantar unos meses, viví unos meses, no sé qué, me fui. Porque estaba como medio complicada la cosa de que no, no, no estaba funcionando, ¿viste? Odio a Marte no estaba saliendo todavía, la estaba haciendo re larga para salir Odio Marte Remix. Me vuelvo a Paraguay a pasar las vacaciones a ver qué onda y me iba a volver en marzo. Volví a en marzo para Argentina de nuevo. Fuiste en... En diciembre. diciembre para, pasar mar, fiestas. Okay. para pasar las tres Para pasar el año nuevo y me quedaba ahí hasta, hasta febrero o marzo más hasta o menos. Viejos, ¿sí? Sí. Y, y nada, cuestión que es, llego a Paraguay, a los cinco días se lo odio a Marte y se va a la mierda, boludo. Tipo, nunca... ¿Vos en Paraguay? Claro, yo en Paraguay se lo dio a Marte. Me acuerdo que había sido tendencia uno en Twitter, en YouTube, tendencia mundial en YouTube, de la mierda. Y ahí dije, listo, no, no puedo estar acá. Y de nuevo, antes de año, o sea, pasé pasar Navidad y el 26 de diciembre me vuelvo. Y dije, ya está, o sea, me tengo que ir, no puedo, no puedo estar acá, tengo que ir a aprovechar y, y empezar a moverme. Y ahí vine acá de nuevo y ya me quedé definitivo. ¿Esa fue la última vez que fuiste? Sí, esa fue la No, después volví a ir eh, a principios del año pasado, hace una, casi dos años. Hace una banda, boludo. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Te has dado cuenta en todo esto que me vas contando de tu historia? Eh, claro, a, a, te pasó la pandemia estando en Paraguay y cuando vos no te querías quedar sí. en Paraguay. Y te pasó el tradeo de hoy, Marte estando en Paraguay. ¿Capaz que me vos, tengo que ir de nuevo? Claro, ¿me entendés? Sí, o sea, tal. vos te va y ahora metí un palo. No es el mismo. Pero es muy frayero porque también están las cosas lindas de Paraguay. Porque sí, el lugar que... va al lugar es que te vuelve, vuelve a lugar y te devuelve. Sí, sí, sí. sí. Eh, Qué frayero eso de hace un año y medio, un año que no los veo a tu, tu familia, no, no, no. Eh. igual vienen cada tanto, tipo este año habrán venido dos, tres, tres veces vinieron creo, pero, pero no voy allá. Sí, claro. Ahora directamente es... ¿Y cómo fue eso, el hecho de vivir siempre con tus viejos, todo volverte para acá? Ven, no volverte, venirte a vivir acá con 17 años, ¿entendés? O sea que al principio fue... Claro, ha sido paz, claro, como voy a decir. Al, al principio, y también como estaba muy activo, haciendo un montón de cosas todos los días, eh, estaba todo el tiempo con gente... Al principio fue como dije, no puedo creer que fue tan fácil, ¿entendés? Como dije, claro. tipo, fue una pelotudez mudarme de país, ¿entendés? Y después, esto, cuando escribí Perdón Mamá, Perdón Papá, que fue después de un año de vivir acá, fue como que empecé a caer. Mi vida se empezó a volver como más diaria, ¿viste? Como empecé ya, porque se, sentía que estaba en unas vacaciones enormes. Tipo, era como para claro mí, en unas mal. vacaciones hiper largas. Y cuando me empecé a dar cuenta que ya estaba acá, que estoy viviendo acá, que estoy viviendo solo, fue como heavy. Fue raro, me empezó a, me empezó a dar algo que se llama despersonalización, tipo de... Uf. Eh, que es como eso, de pensar, de sentir que todo es mentira, todo es falso, mis manos se, se me dormían, que eh, hasta hoy, cada tanto me sigue pasando, pero... Despersonalización, despersonalización ¿sabes que, de, el episodio 5 de Casual, 6 de Casual vino Laura y Gieco y contó también despersonalización. Sí, sí. ¿Cómo, te, cómo te, te, te pasa esto de que te duelen las manos? Y cómo no, es? la primera vez que me pasó fue rarísimo. Yo me, me despierto, ¿viste cuando te vas, no sé, vivías en tu casa, man, y te vas a dormir a un amigo y te despertás pensando que estás en tu casa? Sí. Me pasó eso después de un año de vivir acá, que me despierto en, en mi departamento y pensaba que me iba a despertar en mi casa de Paraguay. Y me empecé a sentir como perdido, empecé a sentir, no sabía dónde estaba, o sea, no, no reconocía mi departamento, no, no reconocía nada, tipo eh, se me dormían las manos, me sentía como, como flotando, era como muy rara la, se, la sensación. Y, y esa fue la primera vez, no sabía qué era... Eh, Empecé a buscar, era como un ataque, era una especie de ataque de pánico, pero mucho más fuerte, ¿viste? Y más duradera, como que fuerte. lo sentía por días, ¿entendés? Estaba días así, días sintiéndome medio raro, ¿viste? Capaz que estaba en una juntada con los pibes y era como, tipo, ahora son mis amigos y un segundo después, uh, pará, ¿Quién son? Y, y después me recordaba no, nuevo, ¿entendés? Como, como que mi cerebro se trababa. Y nada, después de un tiempo eh, veo un documental de justamente este Youth World después de que murió y habla del tema de la despersonalización y explica lo que era y que, qué le pasaba que no sé qué, y digo, pará. ¿Puede ser esto? Bueno, ¡pum! Agarro en ese momento, yo después de ir al psicólogo de Paraguay, me negué mucho tiempo a volver a ir al psicólogo, y fui, fui tres sesiones después de G, le conté lo que me estaba pasando, me dijo, sí, es esto, esto y esto, eh, fui tres sesiones después de G, pero, y, y ahí lo reconocí, cuando lo reconocí, una vez que empecé a saber lo que era, como que se, me empezó a tranquilizar más, ¿viste? Era como cada vez que tienen un ataque de esos, era como, bueno, listo, está pasando esto. Y es parte de aceptarlo también claro ya hoy en día ya no me pasa mucho este año al principio me pasó mucho en momentos me pasa cuando estoy en lugares con mucha gente corte que pero porque si, siempre viste de, de, desde muy chico fui como cuando hay mucha gente medio que me abrumo y en lugares donde hay mucha gente me pasa me, 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 como que me abrumo y, y me voy y después te llena un estadio nada. después te, te no pero gringo. en los shows no me pasa pero, por eso te digo nada. después te llena un niseto pero, pero si voy por ejemplo a un shopping y está lleno de gente me la paso horrible pero zarpado Atarpado. La pasó muy mal. Qué, qué, qué flayero, boludo. Y eso quiero tocar esa, esa parte que dijiste, que solo la dijiste. Eh, fuiste en Paraguay, fuiste a la psicóloga o al psicólogo, no sé qué. ¿Cuánto tiempo fuiste? Habría ido dos tres años. Dos tres años, ¿y por qué te negaste después? Porque me pasaron muchas cosas en el medio que me dejaron como medio, medio como que no, no creía mucho en la psicología. Me medicaciones en su momento por cómo me sentía, y era como que sentía que al final me dejaba más topado que otra cosa, más que ayudarme, era como estar así. Y, y dije, no quiero esto para mi vida, mis viejos tampoco, veía a mis viejos mal por eso. Eh, y hablé con mis viejos y me dicen, está perfecto, no, no, no queremos que sigas así, yo tampoco quería seguir así, y nada, dejé, y me empecé a sentir mejor. Entonces fue como que mi cerebro inconscientemente dijo, bueno, la psicología no, no existe. Hoy en día no, hoy en día que entiendo que sí, que es algo necesario, es más, quiero empezar a, a hacerlo. Pero en su momento tenía como ese, me quedó como ese, ese rechazo. Claro, o sea, ¿tomaste medicaciones? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Tomaste medicaciones porque tengas la ansiedad? la ansiedad. Porque ¿Y te pasaron cosas para en para el medio? Para estabilizar las emociones, digamos. Claro. ¿Te pasaron cosas en el medio? Decís que te hicieron como. No, no, pero era, era como estar en, en, en otro mundo, boludo. Era, o sea, te, no sentías, era raro. Era horrible, era boludo. Era estar dopado. Estaba dopado, estabas dopado. Estabas como, no sé. Capaz que yo en el momento no me daba cuenta, pero después me veían videos de, de que daban de, de mis amigos o, o mi vieja sacando una foto y capaz que estaba medio así, ¿viste? Y era como, pará, boludo. Y pues, después de tiempo caí, que, que lo mal que me hacía. Claro. O sea, está, está muy, eh, se normaliza mucho. Igual yo, el pensamiento mío, yo estoy muy en contra sí. de todo el tema de las pastillas y todo eso. eso yo, a, mí, a mí siento que uno, eh, dándose amor a uno mismo y, y haciendo cosas por uno mismo puede lograr muchísimas más cosas que una pastilla. Para mí. Entonces, ese es mi pensamiento. Pero... Bien, o sea, ¿te dio cosa volver a empezar la, la psicóloga? ¿o ¿Volviste por el tema de la Volví por el sesión? tema este porque me, me estaba asustando y no entendía qué estaba pasando. Volví por ese tema, fui tres sesiones y la tercera sesión sentí como que me sentí un nene, ¿viste? Cuando o te está hablando una maestra de jardín y dije, pará, boludo, tipo, no quiero esto, ¿entendés tampoco? O sea, quiero alguien que me escuche y hablar con alguien que me trate como una persona grande, no quiero que me traten como un guachín que tiene una enfermedad, que es necesidad y que es... Y pues me sentí así y dije, nada, y dejé. pero quiero volver, tengo ganas de empezar. Es muy importante. Sí, sí, estoy, estoy con ganas de empezar porque siento que es muy importante, boludo. Total. Muy importante. Total. Eh, bueno, qué fla. Eh, volviste después de Odia Marte. Sigamos retomando la cronología. Sí. ¿no? Volviste de a Después de Odia Marte, viste que empezó a explotar. De sí. ahí, siguiente a eso, Odia Marte, ¿te acordás que, que grabaste? Sí, que era lo que, que grabaste. Siento llamar de para que me fijo. Porque en YouTube, ahí, porque no me tanto. ahí cuando, cuando surge la explosión, por así decirlo de que un temón, que hoy claro. en día todo el mundo lo canta, todo el mundo lo sabe, eh, el hecho de haberlo tenido a Luke Ra, en esos ya te llevabas igual, pero musicalmente sí. Luke Ra. No, igual yo siempre lo fanía a Luke Ra, okay. siempre, siempre lo fanía y siempre me parecía un capo. Y para mí fue una flashada. Ya después de un tiempo era como. Lo mismo pasó con Seven. Yo Seven era recontra fanático. Y después de un tiempo es como que ya está, es, 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 un, es un pana. Pero, pero nada pura admiración en todo momento, o sea, desde que cuando grabamos el video, cuando grabamos el tema, hasta cuando ranchábamos, está muy Es muy bueno sí, eso, sí, sentir sí. La admiración de la persona. Eh, ahí también a Valentín Reigado está en el... ¿Qué onda, el Ricky? Está <laughs> en, el, en el stream. Después de llamarte saqué, ¿qué saqué? Ah, bueno, saqué dos temas que, que en ese momento los saqué porque lo tenía guardado del año pasado, tipo era medio trap, y después de ahí arranco con una etapa más acústica, más como encontrando más lo, el sonido que quería yo. Total. Pero hasta ahí hacía medio trap todavía, medio trapsada. Buenísimo. Eh, quería tocar una parte de que, o sea, como que vamos llegando en el sentido de que todos los casual que venimos haciendo, que vengo haciendo, la gente que vino eh, sufrió el bullying, mm. les pasó y todo eso, que el hecho de excluirlo de lugares, el, el hacer, el burlarse todo el tiempo, eh, qué locura cómo es la vida de que te, como te da personas mierda esos dos o todo, tres que te han hecho la bromita, que te generó la ansiedad, eh, conociste a gente como el Nisa, obvio, como el Fede, sí, no, es que hoy en día yo estoy agradecido y, y... De, de, de toda la gente que me rodea, nada que ver a toda la gente que me rodea en mi vida, ¿entendés? Total. O sea, eh, siento que la vida como me devolvió ese, en ese sentido eso, como decir, eh, Tomá, la pasaste mal un par de años, ahora toma amigos que postas, te ayudan, que cuando estoy mal aparecen, uh, literalmente cada vez que necesito están todos, o sea, son amigos de fierro y los tengo claros, son seis o siete que son de fierro y se van a estar siempre. Eh, y eso es lo que más agradezco que me dio la música, eso es lo mejor. Ya, que me dio la la amistad, claro, o sea la música como el, el lugar donde vos descargabas todos te, sí, claro, te generó amigos, Te generó amigo el Nisa, y, Total. Total. Y el Fede que les pedí pedido un sí, instrumento sí, total. Y fue todo. Y al Nisa lo conocí jugando al Fortnite. Y ya hacía música él, ya hacía música. Yo lo, yo lo conocía porque había sacado un tema de la Coscu Army y había sacado otro tema sad que, que se llamaba si pudiera que, que era increíble y ya medio que lo faneaba y que nos conocimos jugando al Fortnite y un día le dije, "Che, hace un tema y e hicimos un tema. El, tema, el primer tema tuyo... El primer tema... No, no es el primer tema mío, es el primero que está en mi canal el ahora. El primero que está en tu canal. Me borré los otros dos, pero fue el primer tema mío que llegó al millón, que fue el primer uh -huh. tema mío que, que, que tuvo visitas y me lo dio el NISA. Entonces yo por eso también con el NISA siempre recontra agradecido y en deuda con él de, de que él fue el primero que me abrió la puerta a decir, tomás, ya tenés algo. ¿Entendés? ya tenés un... De antes de eso yo tenía mil reproducciones por tema. Y pegaste un palo. Claro, Y de repente había pegado <laughs> un millón en un tema que... No sé, el millón fue en ocho meses ponerle, pero era un millón en un tema. Tenía... No sé, tenía 5.000 en un día y para mí era ¿qué? Claro, 5.000 en meses. Era una locura, boludo. Y me acuerdo que cuando sacamos el tema estábamos jugando al Fortnite y yo veía las producciones y decía, amigo, tiene tanto. Y el Nisa estaba acostumbrado porque ya tenía un par de temas. El, pegados. el Nisa ya, sí, ya, ya hacíamos un par de temas. Sí, hacía sí, música. Sí. ¿Y vos, vos lo conociste jugando al Fortnite sin saber que era música? Lo músico. conocí por otro amigo que yo conocí que hacía cover, Lo conocí porque hacía covers en YouTube. Y le hablé para hacer covers juntos. Y ese amigo conocía al Nisa, no sé cómo se conocieron. que Se llama Wook, que hoy produce también. Y. Y nada, lo conocí, tipo, con él jugaba al Fortnite y él me presentó al NISA y ahí nos conocimos con el NISA. Y después yo al NISA le presenté al FEDE, tipo, y ahí nos todo como, el... un grupo gigante. Hoy en día es un grupo más uni un grupo sí, unido. Sí, hoy somos un grupo reunido. Hoy tenés tu grupo. Tengo mi grupo. Y, Hijo. y qué fla? porque allá en Paraguay no. No. Paraguay no y acá después no, y, de 17 y, años. Y siempre fue mi sueño, yo hoy lo pienso y digo, cuando me iba a imaginar que iba a venir un amigo a mi casa a hacer un tema, ¿entendés? Tipo, a ranchar o a escuchar música. Pues no pasaba, boludo, ¿entendés? Como que no, no. no, no si bien tenía mis cuatro o cinco amigos allá, que la mejor y los amo, y, y ahora justo están eh, acá en Argentina, unos días los voy a ver a otros más, eh, no era como la relación que tengo con, con mis amigos de acá, ¿viste? De, de que compartimos mucho más. Y, sí. y es una amistad más familiar, ¿entendés? Como yo también, eso, me vine a vivir a Argentina solo, y no si bien tengo familia que vive acá, vienen más en provincia, vienen más en la loma del orto. Entonces, como que mi familia fueron los, los pibes. ¿sabes? O sea, yo en un tiempo vivía en la casa del Valen, eh, en el otro tiempo vivía en la casa del, del Fede, después me mudé solo, pero siempre me, me segundaron en todo lo que necesitaba. Total, o sea, ¿y mudarte solo, cómo fue? No, no fue... no fue. No fue relevante. No, porque encima me mudé a. Vivía en lo de Valen Regada y me mudé a dos cuadras. Tipo, me mudé a dos cuadras a un buen ambiente y nos veíamos estábamos todos los días juntos. Entonces, como que era vivir con el. Es más, yo cuando me mudé con el Valen éramos bastante amigos pero no éramos tan amigos okay. nos conocimos en nos conocimos en realidad antes de la pandemia nos cruzamos un par de veces en el estudio de Fede eh, y en pandemia empezamos a jugar a viciar juntos todo pero no éramos re amigos éramos amigos conocidos y cuando me viene a vivir a lo del valen era como medio raro algunas cosas eh, y cuando me mudé solo nos volvimos pero somos uno al lado del otro todo el tiempo ¿entendés? somos mejores amigos fuerte total eh, yéndonos también por ese lado Aparecieron personas muy importantes para vos. Sí. Eh, entre ellas Lola. Sí. Lola, 100%. muy importante. Sí, a Lola la conocí también por el stream. Claro, Yo era un viewer, streamer. Yo era un viewer en su momento y ella era fue de las primeras streamers que me empezó como a escuchar y a bancar y a poner mi música en stream y todo el tema. Total. Eh, eh, ¿Sabés que veo en, en ustedes veo mucho se trata de eso también, ¿no? Pero hay mucha fidelidad a la hora de cada uno haciendo sus cosas. Sí, yo... Eh, cada show que voy tuyo o que veo tuyo, yo fui a Niceto tuyo y allá sí. abajo... Oh, no, siempre tus están temas. todos los shows. Eh, está. Y cuando puede venir un video, viene un video, me segundé en todo. Tipo, no sé, eh, tengo que ir a hacer un video, una vuelta fuimos a hacer un video a Loma de Zamora y me llevó hasta ahí, fuimos juntos, me segundé en su cumpleaños. Claro, eh, es, eso, eso es lo que te quiero preguntar. No, ¿Qué, es qué segunda. Representa? no, es re No, es re Es re importante para mí. Para, para mí como artista y como persona fue muy importante, porque también llenó un poco ese vacío que yo tenía de estar acá y que estaba totalmente solo y como que me, me ayudó mucho también a formarme como persona en muchas cosas. ¿viste? Como que me baja a tierra en un montón de cosas. Y eso siento que es re importante. Así como mis amigos también. ¿sabes? No, lógico, lógico. Pero siempre eh, es muy importante el hecho de tener una compañía. Obvio, oh, ¿no? obvio oh, oh, que sí. Oh, me, muchísimas noches que he estado mal, eh, eh, estaba al lado mío y me, me, me consolaba y me ayudaba, digo, la valoro un montón, tipo, es, me, me ayudó un montón estos, estos dos, tres años que estamos, casi tres años juntos. ¿Tres años juntos? Casi ya? tres, casi tres. Eh, nada, la verdad que me ayudó un montón, o sea, es muy importante para mi vida. Qué lindo, Como qué sea. lindo que haya encontrado a alguien que, porque los amigos están, ¿no? todos los sí, amigos sí. siempre están y vos sabés que los amigos siempre no están, pero el hecho de tener una compañera que sabes que... Literalmente está acá, está a la par tuya. Sí, y, sí, obvio, y, obvio, y obvio. Ve, Tiene otro punto de vista, ¿me entendés? Siento que es muy importante también la presencia de alguien no, obvio, no, y también lo bueno es que como ella también es del ámbito del stream, medio que entiende las cosas, ¿entendés? Entonces no tengo problema en, en hacer las cosas. Si de repente tengo que hacer un no sé, un video con una piba o lo que sea, va a estar la mejor. O si de repente tengo que ir a un lugar, lo entiende, o, o, o me acompaña, lo que sea. Entonces, como que. Entiende mi mundo. Y eso es lo que más lo, que más, lo más importante, creo yo. Que, porque es difícil, o sea. La, el, el, la carrera de artista es, es rara, ¿viste? Es complicada porque también es, tiempo. Es, es medio incierta que no sabes qué haces mañana, qué haces pasado, pues, qué haces. El, entonces, es importantísimo tener a alguien que, te, que entienda eso, ¿viste? Claro. Bueno. O sea, eso salvo también que la relación de ustedes tienen más o menos se conocen todos. En sí, el sentido de sí, eso. sí, obvio. Encima sí, también se lleva repiora con mis amigos, todo. Entonces, eso es clave también. genio. Le mandamos claro. un saludo muy grande, en el chat. Ten el chat. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bien. Eh, ahora, volviendo al tema del disco. Sí. El disco, que representa? ¿Me podés contar un poco sobre, no los temas ni nada de eso, pero eh, que re, que el disco en sí, se llama Lejos de Casa, sí. eh, ¿representa eso? ¿Los temas van para ese lado? Los temas van mucho para ese lado, mucho hablando de, hay temas que hablan de eso, de, como de, de estar solo, hay otros temas un poco más masadas, de, de desamor, de amor, eh, hay un poco también de spoiler de, de lo que quiero hacer más a, a futuro de mi carrera, hay dos okay. temas que son más como un un adelanto del 2024, vamos a decirlo así. A la mierda. Eh, pero nada, representa mucho, representa, me representa mucho a mí, siento. Y también mucho lo que escucho, ¿viste? Como que todos los temas eh, como que son de lo de lo que me fui mamando desde que, desde que soy chico, ¿entendés? Como que capaz que hay un tema que decís, uh, este me hace acordar a esto y tiene la vibe de esto, ¿entendés? Como que traté de como decir en este disco, digo, decir, esta es mi música, esto es lo que escuché toda mi vida, esto es lo que causa la música en mí. Eh, eso es lo que representa un poco el disco eh, qué locuro sí 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 la, la trastina no conozco está eh, bueno lo, lo invitamos lo invitamos la gente lo volvemos a anunciar que el 8 de diciembre, 8 de diciembre. La presentación de tu disco en la trastienda. se sale antes el disco así que aprendan a hacer los temas sí, antes sí. aprendan a hacer los temas váyanse leyendo las letras de ah. dónde se saca se saca la entrada eh, la entrada se saca en tuentrada.com eh, o en el link bueno el link de mi biografía de Instagram está okay, ahí en, mejor el link. más el, fácil para que vayan a verlo, ahí vamos a estar. Yo, yo voy, voy a hacer presencia ahí. Obvio. Eh, está invitadísimo. Pero bien, a la gente también le, le quiero decir, porque hay mucha gente, tenemos una comunidad que te banca, mucho, amigos también están en el NISA. Eh, si quieren hacer alguna pregunta o lo que sea, están invitados. Eh, ya yéndonos un poquito más, a lo más descontracturado, ¿no? Eh, antes entró un show. Sí. O sea, ¿cuál fue tu primer show? ¿Te acordás? Mi primer show, sí, fue un, un barcito a la vuelta del Abasto. En un, en, en, fue en el piso de abajo. ¿Vos te acordás? Fue en el piso de abajo de un bar eh, que era re chiquito, en el escenario re chiquito. Había, no sé, 60 personas y la mitad eran amigos. Eh, y me, me acuerdo, ese día quería vomitar antes de subir al escenario. Sí. Había, había 50, 60 personas, pero yo me sentía nervioso, boludo, porque Era la primera vez que me iba a subir a un escenario. Nunca me subido a subir al escenario. En es, claro, en ese momento, ¿qué teníamos tenido? ¿Qué edad me dijiste? No, ¿qué temas? ¿Qué temas? Y tenía, Ya tenía de Marte, ya tenía, tenía el Lo siento con Seven, eh, tenía sigo esperándote. Eh, tenía unos pares. Tenía, bueno, siento, pero siento, no lo toqué. Eh, te quería. Tenía unos pares. Claro. Y para 60 personas. Teniendo temones. Sí, sí, sí. Para 60 personas. Se sí, pasa que, que era también un show más 18. Okay. Porque era un bar. Era para mayores de 18 años. Pero la verdad que igual la pasé increíble porque eran todos mis amigos agitando más los fans agitando. Entonces era como ahí toda una energía re piora. También tocaron los pibes. Tocó el Nisa, tocó el Valen, tocó los tres. Eh, y nada, fue alta experiencia, fue hermoso. O sea, fue la primera. Fue el Seven de invitado, me acuerdo, cayó el Seven a tocar ese día, era un... Era un... un showazo ha sido. Pero sí, pero a lo que vi es como que era un, eh, literalmente era el sótano de un bar. Pero, claro, 60, 60 personas encima. El Seven, el el Seven. El Seven. El... Es un capo el chabón, cayó el Tigas, me acuerdo también, eh, nada, mucha gente, la verdad que la, 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 con las que había ahí la pasé muy bien, lo disfruté y... Y los fans que, que fueron ahí van a cada uno de todos los shows que voy y cada vez se van sumando más, ¿viste? Como que van haciendo un grupito que van a todos los shows. Sí. Y me acuerdo la cara de todos. Claro, eso es buenísimo. El otro día vi. No sé por qué. Vi una chica que se había tatuado. ¿Se había tatuado? Sí. Algo hay, hay unos pares. Hay uno que se tatuó toda una, un, una guitarra con un logo del mixtape que saqué. Un mixtape que saqué de rock y mi nombre. Otra que se tatuó un tema mío, otro mi nombre. Eso me parece una flayada, boludo. Que la gente se tatúe de cosas mías como que lo vi yo perro, es, y se, es un montón, ¿entendés? Mucho, como, sí. como pertenezco a su piel, ¿entendés? Ya me van a, se se van a acordar de mí toda su vida. Y vale. eso me parece increíble, amigo. Vale, eso es hermoso. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, pasa el show de 60 personas y después. O sea, vos ves el autor de sí. 60 personas, casi vomita. A lo que quiero hacer referencia después, fuiste a GS. Ahora, ¿no? Hace muy poquito sí. a GS. Sí. Mucha gente andó tus temas. Sí. ¿Tenía alguna cábala o alguna, o alguna cosa que vos hagas o algo que no tenés que hacer antes de entrar a un show? ¿O sos so cero con esas cosas? No, sabes que soy cero, pero podría empezar a implementar alguna cábala. Eh? bueno gente, empezar a tener cábala. Yo, por ejemplo, antes de prender stream, pongo, me pongo el auricular y escucho claro. una música que me ponga bien al palo. No, me persigno, no, no. cosas así. No tengo ninguna cábala. ¿Sabes que no tengo ninguna cábala? Podría empezar <laughs> a tener alguna, ¿eh? Es buena. Está buenísimo. Es buenísimo. Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Hay algo que la gente eh, no conozca sobre vos? Yo siento que igual en esta, en esta charla conocieron sí. muchas más cosas que, que no conocían o que no dabas lugar a contar sí. vos o no. ¿Hay algo que la gente no sepa de vos que te gustaría contar? Que cuando tenía 12 años fui youtuber de Minecraft. Okay. <laughs> Esas Esa cosa. Fui mucho tiempo, fui como un año que hacía videos de Minecraft, de GTA, tipo, no sé, salía una nueva actualización del GTA Online y agarré y subía un video informando todo lo que había salido en GTA. Tenía, o sea, llegué a tener 2.000 suscriptores. Ponlo. Claro, ¿no? o ¿eh? Sea, allá de eso? Sí, sí. No, ay. y también en su momento, más chiquito todavía, a los 7, 8, y me arrepiento de haberlo borrado. Eh, agarraba con tres amigos el celu de mi viejo y grabábamos películas. Yo guionaba películas cortos, digo, de, no sé, 40 minutos, los editaba con Movie Maker y los subía a YouTube, digo, como películas. Y después me, 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 lo encontraron mis compañeros, me empezaron a hacer bullying por eso, eso y lo borré. Eso tío iba a decir. Y lo borré, borré todo, toda la mierda borré. Después, y hoy me arrepiento. ¿Hoy te Me arrepiento. Hoy me hubiese gustado tener todas esas películas. Hay mucha gente que, que le pasa eso. O sea, yo mismo yo hacía videos sí. en YouTube y a mí me borlaban tanto que terminé no borrando, sino guardando todo, porque General. sé que en un futuro lo voy a publicar pero todo de vuelta. Me arrepiento de no haberlo puesto ¿No? en privado, ¿No? boludo. Claro. Lo borré sí. directamente, borré todo, borré todo. Yo tengo videos igual borrados, pero es, es frayero porque todo lo que te genera la gente, ¿no? Sí. Y en ese momento ser tan pendejo, te gustaría tener la mentalidad de ahora. General. Pero siento que igual también en ese momento si tener la mentalidad de ahora. Si no hubiera sido por eso, no tendría nada No, miedo. no te, eso. Y si no valoras que te haya pasado es que eso. Yo, yo pienso que, no sé, si en su momento no me hubiese pasado eso de que me quisiera entrar a robar mi casa y me empezaba a robar la ciudad de ahí, no hubiese empezado ni a hacer música, capaz. Nunca, o, 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 el, o el tipo de música que hago. Eh, entonces yo siento que, que todo lo que me pasó, sea bueno o malo, eh, no lo cambiaría. O sea, no, ni en pedo. O sea, todo me, me trajo donde estoy. Claro, total. Solo decir que transmiten mucho con su música. Eh, es muy real, o sea, tengo amigos, tengo amigos, gente conocida todo que escucha música, y cuando vieron que te, iba, que te iba a entrevistar, que te iba a tener una charla con vos, eh, se sorprendían porque eh, vos dimensionás, o sea, dimensionás lo que vos sentís que hoy en día tenés el pisás hoy en día en la escena. No, en sentido, no, vos, es que. Claro. Es difícil verlo, pero para mí vos son, sos muy relevante en la escena. Hoy dicen Lautaro López, sí, uh, Lautaro López, ¿me ¿entendés? ¿Vos eso no lo dimensionás? No, ni un pedo. No, no. No, para mí no, para mí no. Claro, que no lo mido. Pero. Pasa, o yo también igual soy muy de. de, de... de no ostentar, no decir, no, 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 pero no sé si eso, sino que soy muy de, de. de como. autocriticarme todo el tiempo, ¿entendés? Entonces, como que capaz que puedo ser un tema que. no sé, en su momento hice de Amarte que 10 millones, lleva 13 millones, creo que tiene, que para mí es un montón y en su momento era imposible. Y hoy en día es como, no, pero ese tema no se merece 13 millones, ¿entendés? Este que hago, este quiero que tenga, ¿entendés? Como que es como esa crítica constante. Y capaz que el día de mañana voy tener uno que tenga 100 y voy a decir, no, pero ese no, ¿entendés? Pero porque cada vez que saco, que saco un tema, a los meses me deja de gustar, me autocritico. Entonces todo el tiempo para mí yo me siento mucho menos que, que, que todo en general. Pero um, hoy en día estoy trabajando en eso de... Claro, de, 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 de claro, sí. claro, hoy en día lo estoy retrabajando, pero me pasa eso de que... Um, o, o capaz porque, porque también siento que puedo dar mucho más. No, lo que todavía puedo dar mucho más de lo que di hasta ahora. Entonces, como que estoy to todo el tiempo exigiéndome, entonces capaz que no me pongo a pensar tanto en si ya hice esto o si ya estoy parte de la escena, porque es como que siento que todavía eh, tengo que hacer mucho más para ser Totalmente. parte de eso, ¿entendés? Tenés mucho para dar claro, todavía. Y todavía, como que me quedan mucho, mucho camino para formar parte de la escena, total me siento yo. Total, banco mucho. Eh, mmm, ya como para, para ir cerrando la tía, liberarte, ¿no? Eh, ¿Cuáles son tus objetivos o cómo te ven ve un futuro a largo plazo? Y, a ver, mi objetivo, obviamente, el más grande y el principal de todos, es que, que, que la música me permita poder traer a mis viejos a vivir acá, Uf. porque también sé que el sueño de ellos es volver a vivir acá, pero por la situación económica de acá no se puede hoy en día. Entonces, hoy en día mi objetivo más grande es ese, eh, y después de ese creo que... Poder llenar algún lugar bien grande y que la gente, hacer un show que la gente salga a corte totalmente descargada. ¿no? ¿Entendés? Que diga, acá Dejaron dejé todo. el alma, ¿entendés? Dejé el alma y dejé todo lo malo y toda la mierda que me pasa, lo dejé acá. Qué lindo. O sea, eso creo que es mi objetivo hoy en día. Me gustaría. Bueno, eh, ya para ir cerrando, eh, muchísimas gracias, mi A Realmente, Te agradezco de corazón por el, por el hecho de que. Realmente admiro mucho la música que hace y llega un montón, o sea, sí, porque sí, sí. yo encontré, yo ya te conocía igual, pero el tema que más me que más me tocó fue, perdón, mamá, perdón, papá, porque sí. va dirigido. Siento que literalmente lo escribí yo, ¿entendés? Eso es lo Esa que idea, boludo, eso es lo, que... Que, lo que lo que genera y lo que estaría muy bueno que, que te des cuenta lo que genera es muy difícil también, pero el peso que tenéis, lo que generáis en la gente, ¿entendés? Porque es muy importante y es muy lindo lo que transmití con tu que le llegan a la otra persona entonces, no te das cuenta de lo que está pasando te que acaba que escuchen un tema tuyo a mí me pasó y yo me en ese momento lo rompí en llanto en un en pleno stream entiende o sea no te no importa el lugar donde esté no importa lo que te esté pasando si vos escuchas un tema tuyo te genera algo que te hace salir de eso y ponerte en la realidad que tal vez la realidad es algo que te está pasando a vos ¿entendés? Gracias, entonces Gracias. eso es muy importante te agradezco corazón eh, vamos estar el 8 de diciembre volvemos a recordarle en la trastienda eh, haciéndole el aguante al lauti saquen su entrada por tuentrada.com. entrada sí. Y, por último, ya para, para cerrarlo, nos acercamos un poquito y vamos a estar en la cámara de, eh, del Lauti. Eh, pre ¿Preguntarte qué te pareció el programa? nada no, increíble, la pasé muy bien, boludo. Muy cómodo, muy piola. Eh, la verdad que alta charla. ¿Te la gustó? Resuyó. Sí, sí, me re gustó, boludo. La eh, pasé muy piola. ¿Tuviste en algún otro momento así... Para charlar estas cosas, ¿sí o no? No, no, creo que las únicas, de todas las entrevistas que he hecho, las únicas dos que me sentí realmente cómodo, creo que es esta y, una, y la que hice con el Loti. Con el Loti. Creo que son las dos, pero porque fueron más charlas, viste, más, más personales, más profundas, y eso para mí está bueno, siempre. No, Es que eso, eso es lo que tratamos, es que le mostré a la gente todo tu interior, digamos, la cosa que se ve, tal claro, que no, no se ve. Es importante, amigos, somos todos personas eh, increíbles. Eh, realmente, te quería preguntar a Bor, eh, yo siempre le pregunto, ¿se lo ¿Podés tener o no podés tener? ¿Te gustaría ver a alguien acá? ¿Vos sentís que acá en casual podría, podría estar Piola? Que, que se siente a hablar, que tenga una historia, que tenga algo. Me gustaría el, el NISA. ¿El NISA? Pero porque sé que tiene muchas cosas para decir. ¿Sí? sí, sí, tenemos, sí bueno, el NISA te ha invitado. Eh, y por, por último, decirle a la gente muchísimas gracias. Antes de irnos, agradecerle a Gelo Latin y a todo el equipo, porque nosotros somos la cara, lo que estamos acá, pero hay muchísima gente detrás de esto: Nicky lucky pero son producción, edición, eh, controladores y demás. Le agradecemos a todos. Espero que tengan un fin de semana hermoso. Gracias, hermano, por venir de vuelta. Eh, vos, amigo. Le mandamos Hasta. un abrazo Hasta a toda, toda la noche. gente que está ahí. Y nos vemos el próximo viernes. Que tengan un hermoso fin de semana. Chau. Estamos...